Como usted sabe, la semana anterior le presentamos imágenes de lo que sugiere ser un humanoide que vuela sobre la copa de los árboles en el volcán Popocatépetl. Hemos venido presentando este tipo de imágenes desde ya hace algunos años, desde 1999. Ahora le presentamos una selección de algunos de los más impresionantes de estos videos, de cómo es posible que digamos que existen seres que pueden volar y que no son de la Tierra. Aquí la investigación de Carlos Clemente. Existen evidencias en videos legítimos que muestran una presencia misteriosa en el cielo. Cuerpos que asemejan la forma humana. Algunos investigadores consideran que se trata de humanoides. Estos presentan extremidades, torso y cabeza. Siempre vuelan en movimientos controlados. Veamos estos ejemplos. San Petersburgo, Rusia, 2014. Es captada la presencia de un humanoide volador. Un ser que parecía tener una túnica similar a los sacerdotes ortodoxos de Rusia. Un ser fue captado en Chosica, en Lima, Perú, el 4 de enero del 2015. La testigo Mari Huarcalla captó a este ser también, cuya morfología parece ser humanoide. Observe con atención. Aquí, en el acercamiento, podemos verlo con toda claridad. Incluso al compararlo con el ser de San Petersburgo, podemos ver que guarda cierta similitud. Garuten-1, Wakayama, Japón. En enero 7 del 2012 capta a un ser con morfología humanoide. Parece tener una especie de capa. Mientras va descendiendo, se puede ver incluso cómo baja lo que parece ser sus brazos hacia la cintura. Este desciende en una zona del bosque y se pierde. El 17 de junio del 2005, Ciudad de México, Horacio Roquet logra captar a un ser volador en el cielo. Aquí en cámara lenta podemos ver con toda claridad cómo se iba desplazando en el cielo. En el acercamiento podemos verlo con toda claridad. Congelamos un cuadro de la toma y se aprecia de mejor forma cada uno de los detalles de su estructura. Observe con atención. Le mostramos una grabación obtenida hacia Tepoztlán, Morelos, el 8 de julio del año 2000. Gerardo Valenzuela logra captar cómo este ser humanoide desciende en una parte de los cerros de Tepoztlán. Lentamente y en un vuelo controlado baja hacia esa parte de los cerros. En una toma congelada podemos ver claramente a este ser. Con la grabación obtenida en el volcán Popocatépetl podemos establecer que se trata de una de estas entidades. Se observa con toda claridad. Ahora usted tiene las evidencias. Humanoides voladores en el cielo. Reportó para Tercer Milenio, Carlos Clemente.